Está caliente. Ahora sí. Otro día de fogón. Y miren lo que tengo. Hoy no ando buscando interior profundo, ni pescando, ni haciendo cosas en madera, ni cosas por el estilo. Hoy vamos a nuevamente prender el fogón, como lo ven que se está arrancando, y vamos a hacer esta manta, una manta de cerdo. La vamos a preparar a la parrilla, pero no del modo tradicional, como yo preparo y condimento previamente un cerdo, no, no, o un lechón, no. Vamos a hacerla de otro modo. Así como está, sin ponerle absolutamente nada, la vamos a colocar sobre la parrilla. Síganme. Pero, como no estaba condimentado de antemano, yo tenía cierto temor a que no quedara con muy buen sabor y quedó realmente con muy buen sabor. Y acá tengo un mojito preparado, un condimento parrillero, todo rehidratado. Pero esperen que ya les voy a dar los ingredientes que tiene y vamos a ver en el momento que se lo vamos a colocar. Esto, salmuera y limón, nada más que, no, el mate es para acompañarme a mí durante la asada y capaz que va en un vinito también. Ahora sí, que vamos directo a la parrilla. Lo pongo con las costillas hacia abajo. La manta se le llama a esto, que es el costillar entero, sin el espinazo, o más así, sin la columna. Y por acá creo que le alcanzamos a ver dónde saldrían las chuletitas. ¿Ven este agujero acá? Esto es carneado a campo nomás, es decir, entre casa. Y ven las chuletitas acá. Acá sería el lomo. Y ya por abajo ya sería la falda, la punta de las costillas. Y por acá estaría el matambre. Pero miren qué lujo que es. Así que lo ponemos de cualquier forma, pero con la costilla para abajo. Esta parte es un poquito más gruesa que esta, pero no tiene mucha diferencia. Así que en eso no nos vamos a fijar. Lo ponemos ahí, que se vaya enfriando, mientras se va haciendo la brasa. Esto lo voy a hacer porque hay un lote de gente que está esperando para comer y con seguridad van a pedir comer antes que esté pronta la mano. Las chinchulines se hacen en un rato, una hora más o menos. Pero la manta no va a llevar menos de 3 horas. Así. El por qué hice la manta, el por qué estoy haciendo la manta sin haberla condimentado previamente, la carne de cerdo. Porque ocurre lo siguiente, a mí me pasa de que me gusta hacer la comida como básicamente la carne, que de eso se trata la historia uruguaya, como la hacían justamente antes, como la hacían en el campo. Ahora sí tenemos multiplicidad, que está perfecto, de aderezos, de condimentos, es decir, de insertar otros ingredientes de otras culturas, de otras costumbres. Perfecto, buenísimo, porque se va acrecentando la oferta de carnes preparadas de diferente modo acá en el Uruguay. Pero en lo personal, en mi canal, yo me limito a prender fuego y a cocinar lo poco que sé o medianamente que sé. Y siempre tratando de rescatar aquellas costumbres y el porqué de esas costumbres y el porqué de hacerlo de ese modo, justamente en base a esas costumbres. Y en la época de hace cientos de años, los primeros pobladores que tenía el Uruguay no estaban condimentando con todo lo que hoy en día sí lo hacemos. Ponían un pedazo de carne en la parrilla y la asaban. A lo sumo tendrían un poco de sal, supongo yo. Porque sí, luego de llegado los europeos, le fuimos agregando una cantidad de cosas como son los condimentos, las especias. No tenemos población indígena acá en Uruguay. Nosotros descendemos de los barcos. Antes, los pobladores de esta tierra solamente tenían la carne y algún poco de sal. De repente utilizaban alguna hierba, no sé. Pero yo lo voy a hacer, este trozo, así. Lo vamos a arrancar como lo arrancaban supuestamente hace muchos años atrás. Y luego sí le vamos a ir agregando una serie de condimentos para simular
lo que en el transcurso del tiempo se fue haciendo acá, en la República Oriental del Uruguay, ya. Porque la época de los charrúas quedó muy lejos. E incluso ya charrúas acá no quedan. Y es una gran pena porque en Argentina, en Brasil, en todas las zonas limítrofes a Uruguay, existe población indígena todavía. Acá en Uruguay no la tenemos. Acá tenemos recuerdos solamente. Eso de la garra charrúa. Acá en Uruguay no vengan a buscar un charrúa porque no lo van a encontrar. En Argentina o los otros países limítrofes tienen el privilegio de tener razas autóctonas. Uruguay no, somos nosotros, bajados los barcos. Suscríbete. Ahora ya tengo brasa para comenzar. Bajo la parrilla. En este caso lo voy a poner bien horizontal. Y le vamos a ir agregando de a poquito, siempre, suavecito, ya no nos apuramos nunca. Suavecito, brasa todo alrededor, nunca abajo. Un cordón alrededor. Si ustedes siguen mi canal, siguen mis videos, habrán visto el porqué a la carne de cerdo con costilla. Si le ponemos brasa pareja, lo primero que hacemos es quemar la costilla. Nosotros no queremos eso. En último momento, de repente podemos dorarlo un poquito más porque la vamos a ir revisando. De eso se trata cuando estamos asando. Tenemos que ir revisando porque puede estar crudo o puede estar quemándose, ¿no? O sea, tenemos multiplicidad de opciones. Si lo dejamos quieto, con seguridad se nos queme. O nos quede crudo, yo qué sé. Es cuestión de estar al lado del asador y ver lo que estamos haciendo. Bueno, tengo el fogón a pleno. Y no le podemos aflojar tampoco la brasa. A la llama para que haga mucha brasa. Porque ahora voy a necesitar brasa para los chinchulines. La parrilla uruguaya normalmente está llena de achuras. Achuras de vaca. Y eso también forma parte de la tradición de las comidas criollas. Y ahí sí puedo decir que las vísceras eran consumidas por los indígenas. Los chinchulines tienen solamente sal. Esto sí, no le voy a poner más nada. Hay gente que le pone limón, en mi caso, por las características del canal y gusto personal. Yo no le pongo limón. Pero eso no quiere decir que sea del gusto de todos. Cada uno a su manera. Ahora sí, le empezamos a dar salmuera tibia. Le empezamos a pasar por encima. Recuerden, siempre debe ser tibia. Salmuera a gusto, la cantidad de sal que quieran, e incluso si quieren ponerle alguna hierba. Yo, como ya se los dije, lo voy a hacer a lo criollo. La brasa sin prisa, pero sin pausa. En el fogón no hay que apurarse. Si ustedes cocinan porque tienen hambre y necesidad de comer rápido, bueno, ahí otra cosa. Pero si cocinan para disfrutar del fogón, despacito. Miren el tamaño que tienen los chinchulines. Bueno, ahora que están prácticamente recién puestos, lo vemos grande. Pero eso va a quedar chiquito así. Bien chiquito, se arrolla. Lo que pasa es que tiene mucha grasa. La grasa no es conveniente, yo al menos no se la saco, porque ayuda a la terneza del trozo que va a quedar. Lo ideal para mí es hacerlo de este modo. No hay necesidad de comerla toda esa grasa. El chinchulín es todo un tema también, que en otro video lo vamos a conversar, porque hay gente que dice, yo eso no lo como porque tiene la caca de la vaca. No, no es así. Es delicioso. Esto se lo digo para quienes nunca han probado un chinchulín. Ahora, luego de que absorbió un poco de la salmuera, le vamos a poner
vamos a comenzar, voy a comenzar a condimentarlo a mi gusto, en este caso, hoy así. Ya les cuento lo que tiene esto. Miren. Ah, esto queda espectacular. Y podemos hacer lo siguiente. Con el mismo trapeador de la salmuera, lo distribuimos mejor. Y ya después, cuando le pongamos salmuera, vamos a llevar un poco de condimento este también. Porque salmuera le vamos a seguir poniendo. Y falta otra cosa todavía. Ustedes ya se imaginan. Pero por el momento va bien ahí. ¿Pensaron que yo no les iba a decir de qué consta ese condimento? Son todas hierbas deshidratadas que las hidraté con aceite, como lo hago siempre. El aceite que ustedes quieran, yo le pongo aceite de maíz. Gusto personal. Esto tiene ají, orégano, coriandro, pimentón y pimienta. Nada más. ¿Ustedes quieren ponerle otra cosa? Pues adelante, pónganselo. Pero hasta el momento es solamente lo que les acabo de decir. Los chinchulines, recuerdan, solo sal. El chinchulín tenemos que ir revisándolo. Y eso sí, para aquellos que no saben, que no son uruguayos, porque el uruguayo creo que todos saben que el chinchulín se come bien, bien doradito. Yo no diría el punto de crocante, porque queda seco. Y acá lo que tenemos que vigilar es que tenemos diferentes tamaños, pero diferentes tamaños no porque los chinchulines sean distintos, sino porque están cortados horrible. Ahora sí, le tocó el turno al limón. Todo limón que quieran. Ahora que se adhirió el condimento, le ponemos limón. Esto con la carne de cerdo, limón, para mí es fundamental. ¡Qué mantita! Esto sí que es una manta de cerdo. Ya hace una hora que está este bichito acá. Vamos a ponerle más condimento. Que no se nos caiga. Y hacemos lo mismo. Pero queda algo para el final. Para cuando lo vayamos a servir. Queda un detalle que ustedes lo van a ver como acompañamiento. Yo les aconsejo. En algún momento va a aparecer. Miren cómo se han achicado los chinchulines. Yo creo que... ¡Ay! Le saltó lo de adentro. ¡Qué grasa en definitiva! Un poquitito más y ya lo damos vuelta. Los más grandes los puse acá, pero creo... un par de minutos más y están para dar vuelta. ¿Se lo vieron? Así es el chinchulín en Uruguay. Miren. Sí, este ya lo vamos a dar vuelta. Y este otro también. Este otro también, y lo damos vuelta a todos. Lleva un poco de tiempo de cocción, sí, el chinchulín, porque básicamente no debe de quedar crudo. Eso es fundamental. El chinchulín no puede quedar crudo por razones de salubridad. Cuando el interior está medio cremoso, ahí está pronto. Suscríbete. Le vamos a dar un poquito más de salmuera. Porque ya se secó un poco el condimento. De repente me preguntan qué cantidad de sal. Bueno, eso es a gusto. Cada uno conoce los niveles de sal que les gusta en la carne. Bueno. Yo creo que acá prácticamente está. 5 minutos más le di y lo probamos.
Miren cómo se achicaron. La mitad. Esto vamos a dejarlo un poquito, pero estos ya los vamos a probar. ¿Ven? Cuando yo corto el chinchulín, si sale de este modo, ¿ven? Ahí que está media cuajadita. La grasa que tiene en el interior, o la materia, entre comillas, que puede tener en el interior, ahí todavía no está pronto. Cortan, aprietan y ven cómo salta. Pero esto es un momentito, más está pronto. A ver si lo apretamos. Ven que ya acá no sale lo que yo les mostré recién. Ahora sí, ya sale una pasta. Ahora sí, está pronto. La cantidad de grasa es la que ustedes quieran dejarlo. Me refiero a la grasita esta de afuera. Esto es lo que ustedes apetezcan. Está muy bueno. Les digo la verdad, un poquitito duro. No sé cuál es el motivo, pero está un poquitito duro. Suele pasar. No siempre encontramos carne tierna. Sigo con la manta. Un poco más de limón. Ya vamos cerca de las 2 horas. Quiere decir que dentro de un rato nomás lo vamos a dar vuelta. Cuando llegue las 2 horas lo veo. A ver qué tal está abajo. Ah, va tomando color. Ustedes vieron que esto no es costilla de lechón. Esta es costilla más ancha. Esto es costilla de cerdo. La manta del cerdo. Se supone que va a quedar bien hecha. Con paciencia, las cosas se hacen, pero no siempre quedan bien hechas. Esperemos que esté así. Y bueno, vamos llegando. Ya estamos en las 2 horas. A ver qué tal está. Yo en este momento, antes de darlo vuelta, le voy a poner brasa debajo para dorar, pero un poquitito la costilla. El cuerito de la costilla para lograr de que luego se nos desprenda. Esa es la idea. Un poquito. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos mucha grasa abajo, mucho líquido. Y puede hacer buf. Puede hacer llama y se nos puede quemar. El cerdo, miren que arde. Donde agarre llama al cerdo, y si es muy gordo, arde, pero en serio. Hay gente que dice, que incluso me han cuestionado en mi canal, de que el cerdo se me quemó. Ustedes no saben lo que es un cerdo quemado. Cuando se pone negro es porque ya agarró llama. Si el cerdo agarra llama, la grasa del cerdo no la podemos apagar. A mí me pasó una vez, el primer lechón que hacé, se me prendió fuego. Es decir, no se me prendió fuego a mí, no porque me quiera quitar el vaso con las patas, como te he dicho. Se prendió fuego porque lo entregué a los que estaban apurados y bueno, le empezaron a echar brasa a los grupos y cuando me hicieron acordar, el lechón estaba ardiendo. Ténganlo muy en cuenta eso. Si se quema, es muy difícil de apagar la llama. Muy difícil. Así que lo dejamos 5 o 10 minutos, lo vamos vigilando. A ver qué pasa con la costilla. Vamos vigilando de que no se chamusque, porque ahí sí nos va a arder. Esa parte no, porque es cuero. Lo que arde es cuando tenemos brasa. Ya trabajó la brasa. Ahora sí, estoy arriba de las 2 horas. A ver, el costillar está bien dorado. Más que esto no lo quiero dorar, porque lógicamente ya entraría a quemarle el cuerito. Cosa que no quiero. Pero voy a hacer una prueba. Acá, si no me quemo, ya la costilla esta se desprende. ¿Se observa? Vamos a dejar la quietita ahí. Y vamos a lograr después desprender todas las otras.
Pero si la cámara no toma, yo creo que ahí se da cuenta de que el cuerito se despega y sin duda la costilla también. Miren qué fácil. Esta costilla tiene que salir ahí. La dejamos ahí. Pero ahora le voy a retirar la brasa de abajo para no quemar el cuerito. Ahí va a seguir chorreando la grasa. Y vamos a terminar de cocerlo. Sí, van a dar 3 horas y algo. Miren esta costillita. Esta ya se salió. La vamos a dejar de regalo ahí. Demuestra. 1 hora y algo. Y creo que la gente se va a poner a meterle el diente, ¿no? Esta parte, que es la parte que iría hacia el lomo, ven que es más gruesa. La vamos a poner hacia el lado de adentro, hacia la venca, acá es más fino. Se alcanza a ver que acá es más fina. Y acá más gruesa. Porque acá estarían las chuletitas. Sería el lugar de las chuletas. Eso lo vamos a dejar hacia adentro de la churrasquera, porque es donde tenemos mayor calor. De este lado tenemos menor calor. El calor va así, ¿verdad? Entonces lo dejamos así. Ahora volvemos con la salmuera tibia y le damos acá adentro bastante, bastante, porque acá tenemos como un recipiente entre las costillas, en el costillar. Acá le damos bastante salmuera. Toda la que ustedes quieran. Ah, miren, no les dan ganas de prenderle el diente a esta costilla. Bueno, esta no, pues es hueso solo, ¿no? Yo no sé si las imágenes realmente dirán la pinta que tiene esto, porque a veces las imágenes no quedan bien. Recuerden que este no es un canal profesional. Esto es, hagamos lo que nos gusta y Dardo filma con un celular y una camarita. ¿Eh? Ahora lo dejamos un ratito más, poniéndolo para que se desparrame el jugo de limón y la salmuera. Lo embadurnamos bien. Y después de último le ponemos adobo. Y no es mucho más lo que queda, ¿no? Más o menos. Una horita. Para que cocine del otro lado. Pero capaz que no llega. Vamos a ver. Este juguito que tenemos acá, de limón y salmuera. Hacemos agujeritos. Aquí, aquí. Para que penetre bien en la carne. Todo entre las costillas. Un momentito más. Y ahora sí, le volcamos todo esto que queda de condimento acá. De adobo. Con todos los ingredientes que ya les dije. Bien doradito. Yo no sé si vuelvo a repetir 1000 veces las imágenes. Dirán lo que es en realidad. ¡Uy! Que va chorreando. Se me va a enojar la señora, la de la casa. A ver qué les parece ahí. Bueno, acá había una costilla que detrás yo ya la había sacado. ¡Pah! Y está caliente. Veremos qué tal. La costillita se sale, yo les decía. A ver qué les parece. ¿Les gusta cómo está el cocido? Esto es la manta del cerdito, la manta de cerdo. Cortamos costilla por costilla y bueno, vamos a probarla. Tiene un aroma, pero un rico aroma. Vamos a dejarla que se fríe un poquito, porque la verdad que está recontra caliente. En realidad, no lo agarro con la mano, recién lo agarré, que está muy caliente. Yo creo que no uso, porque soy parrillero de la vieja usanza. Vamos a probar acá un pedacito de la costilla, que está bastante gordita. Tranquilo.
pero como no estaba condimentado de antemano, yo tenía cierto temor a que no quedara con muy buen sabor, y quedó realmente con muy buen sabor. Pero de todos modos, si ustedes quieren agregarle más sabor, acá tenemos nuestra salsa criolla o la criollita, que se la podemos agregar acá encima. Y ustedes no saben cómo va a aumentar el ya delicioso sabor que tiene esto. Me quemo, pero es lo mismo. Así. Chao. Háganlo que queda espectacular. Pueden ponerle chimichurri uruguayo. ¿Y de qué canal? Chao. Chao, amigas. Chao, amigos. Y recuerden, vamos, vamos por más. Vamos por más. Pero solo haciendo lo que nos gusta.